otro lado. Vai. Vai. Arratsaldeon guztioi, esaten nuen eskerrik asko ostiral arratsalde batean gurekin bisita hau egitera etortzagatikan. Bueno, saiatu gera nolabait zuei erakusteko, ba Bentaberriko geltokia izango dena, nolabait ia ba ikusteko moduan egotea. Eta konturatuko zinaten, ba ikuste dute obra erritmo honean dagoela, eta ikusi daitekela nahiko argi geltokia nolakoa izango da. Geltoki zabal bat eta itxura honeko geltoki bat. Esan barra dago baita ere, ba, obra oso erritmo honean dagoela, saiatzen ari gerala, segun eta nun topatzen gean, ba, hiru turno egin ordez eta gauean lan egin ordez, ba, gauean ba, geldituta gaude, adibidez zati honetan, baina hala ere eta topatu dugun, o topatu duten materiala dela eta ba, oso erritmo honean dijoa. Zentzu horretan, esan behar da, bai, tramo hau eta baita ere beste tramoa kontutan hartzen baldin badugu eta dijoa zen erritmoan aipatzen duen bezala, kontutan izanikan, ba, 2020ko lehendabiziko hiru hilabetean tunel guztia, ibilbide guztia egina egongo litzatekela. Gero noski faltako litzake ba, ibilbidea jartzea, trenbidea jartzea eta bar, baina tunela bukatuta egongo litzake. Beraz, erritmo honean dijoa obra hori. Beraz, naiz eta, bueno, ba, molestia batzuk entzun batzutan eta bar, nik uste dut gauzak ondo dijoa zela. Konturatuko zinaten sartu geranetikan, iritsikea nahiko geltoki potente batea, 100 metroko geltoki bata, gutxi gora bera, 100 metro baino zerbait gutxixio da, eta une honetan gaude goikaldea egin deu, eta metzanina bezala ezagutzen degun leku bat. Hau da, goikaldetikan jeisten geranean bestibulo antzeko zerbait egiten duena, eta gero eskailerak edo igogailo hartuta jetxiko ginatekeia trenbidera, trena hartzeko lekura. Beraz, pixka gora egin deu, eta trenbidea gure azpian egongo litzateke. Gutxi gora bera, ba, kasu honetan mendibaten azpian gaudenez 50 metro lurrazpian gauden, naiz eta ez geran konturatu hainbeste jetxi gerala edo zer daukagun goian, 50 metro dauzkagu goikaldetikan, eta bueno, ba, berriro diot, nahiko erritmo honean eta obra badoa. Zer asmo izango genuke, ba, behin 2020an tunela bukatuta dagoenean, ibilbide guztia bukatuta dagoenean, ba, instalazio guztiak eta martxan jartzea, eta alik eta azkarren ja gure topoa ba, Donostiaren erdikaldetikan ba, geltoki berriak erabiliz martxan jarri alizatea. Kontutan izan zazue, naiz eta iruditzen zaigun agian ba, ez dela olako haundia, eskabazioa hemen egin dena adibidez estazio honetan, 18.000 metro kubiko direla, eta horrek gutxi gora bera, ba, 7 piztina olimpiko direla. Beraz, izugarrizko material pila ateratzen ari da, eta hala ere, lan guzti horrek, eramaten gaitu horrelako garbi eukitzea tunela. Beraz, nik uste dut baitare eskertzekoa dela egiten da ari diren lan ona. Bueno, por mi parte comentaba, nos encontramos o queríamos traeros a la visita de hoy ya con lo que va a ser la estación de Bentaberri para que nos demos cuenta de lo que van a ser cada una de las estaciones. Todas van a tener el mismo aspecto aproximadamente, unas estaciones amplias. Nos encontraríamos en lo que va a lo que denominamos mezzanina, es decir, si bajamos desde el nivel de suelo
bajaríamos a este nivel, donde tendríamos una especie de vestíbulo, y por debajo de donde nos encontramos ahora pasarían las vías del tren y pasaría el tren. Por tanto, tendríamos que acceder vía escaleras o ascensor a donde tendríamos el tren. Más o menos son casi 100 metros de largura lo que tiene cada una de las estaciones, y decía porque nos hagamos una idea de en metros cúbicos lo que supone cada una de las estaciones. Cada vez que sacamos todo el material de aquí son casi 7 piscinas olímpicas lo que se saca. Por tanto, yo creo que es de reconocer y de agradecer el trabajo que se está realizando para sacar todo ese material y encontrarnos con una obra tan limpia como nos hemos encontrado. Es decir, todo lo que se está trabajando poco a poco se va haciendo para que se pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. Bueno, vamos avanzando a una velocidad suficiente, a una velocidad adecuada. El material que se está encontrando, bueno, nos permite avanzar casi más rápido de lo que estaba previsto. En esta zona se está excavando en dos turnos únicamente. Por la noche dejamos el descanso de las personas que viven en la parte superior para que no molestemos, y aún así vamos avanzando a un ritmo suficiente. En el conjunto de los dos tramos tenemos aproximadamente, pues, 1.700 metros excavados, lo cual quiere decir que se va al ritmo adecuado y, decía, si continuamos encontrando este material que nos hemos encontrado hasta ahora, en el primer trimestre de 2020 todo el túnel de la traza completa de los dos tramos estaría ya excavado y preparado para empezar a instalar lo que son las vías del tren y todas las instalaciones que requiere la puesta en servicio del tren. Luego llegaríamos en tiempo y en los plazos que se han predeterminado. Y por mi parte, nada más, analizar, bueno, que observéis un poco cuál va a ser el aspecto que van a tener, bueno, pues estos túneles por los cuales me gustaría que viajara el máximo de personas y que se utilizara el máximo posible, de tal manera que dejemos la parte superior tranquila para paseantes y viandantes y que todos los que nos movamos en transporte público nos movamos por aquí. Por mi parte, señalar el agradecimiento a todas las personas que están realizando la obra por la calidad y por la cercanía que están demostrando con todos los posibles problemas que se puedan, bueno, pues ir solucionando e ir tratando a lo largo de estos meses largos, por la cercanía a las personas que, bueno, que se van acercando y que nos van comentando cuáles son sus dificultades, y la voluntad de llegar en tiempo y forma de la mejor manera posible a terminar esta obra en los plazos que se habían determinado. Tanire aldetikan besterik ez, gero zalantzarik baldin baduzue erantzuteko. Bueno, comentaba, si podemos continuar encontrando el mismo material que se está encontrando en este momento y si todo va de acuerdo con lo que está funcionando en estos momentos en obra, para el primer trimestre de 2020, lo que es la obra civil, vamos a denominar la construcción del túnel tal como lo estáis viendo en estos momentos, estaría finalizada. Pensad que después de eso habría que recubrir con el material definitivo, habría que realizar la obra suficiente, poner las vías del tren, todas las instalaciones y demás. Vamos a darle como otro año más, ¿vale? 21 nos gustaría que pudiera estar, ¿vale? Pero desde el punto de vista, sí me gustaría señalar, desde el punto de vista de la mayor molestia de ruido, de excavación, de tener que sacar ese material que decíamos que es mucho lo que se está sacando de forma continua, para el primer trimestre de 2020 prevemos que esté finalizado. A partir de ahí todo es trabajo que hay que realizar, pero a 50 metros de profundidad, pues proyectar hormigón aquí o poner las instalaciones en la estación no van a ser el mismo ruido ni la misma molestia que estar excavándolo. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que se va a mejorar sustancialmente.